los servicios para hacer tributo a la memoria de George Floyd. Hoy se celebraron dos memoriales, uno en Minneapolis y otro en la Gran Manzana. Y miles de manifestantes vuelven a marchar contra la brutalidad policial. Un mar de personas cruzaron el Brooklyn Bridge. En video quedó captado el momento en que un grupo de manifestantes fue atacado por un conductor armado. Una especialista nos explica qué hacer en momentos como este. Así comienza Noticias Univisión 41 a las 6. Y ahora, Noticias Univisión 41 a las 6.